clima. Y parece que va a llover un poquito aquí, entonces hay ruido. Hablar duro, ¿verdad? Entonces le habla con ganas, mi amigo, por claro, favor. Claro, muchas gracias. Gracias. Salud, buenas tardes, estimado presidente Rodrigo Chávez. Buenas tardes a los señores alcaldes, ¿verdad? A los señores ministras y el ministro. Hoy nos apersonamos los diferentes líderes de algunos de los pueblos, ¿verdad?, indígenas del país. Creo que aportando a lo que decía el señor ministro de Ambiente, el PAF es una de las herramientas que viene a canalizar realmente la voz de los territorios indígenas mediante una herramienta construida por el pueblo y por el territorio, ¿verdad?, por nosotros mismos. Proveniente de la preconsulta y consulta, ¿verdad?, como resultado, procedimos a lo que es el trabajo en conjunto con las comunidades para el desarrollo de las principales necesidades, ¿verdad?, y ejecutar los trabajos. Entonces, a nivel general, agradecerles por este espacio y también por habernos tomado en cuenta y hoy, gracias a Dios, permitirnos hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Señor ministro, venga, porque a mí me gusta jugar de periodista también. Vamos a ver si podemos explicar esto de la manera más sencillita del mundo. Primera cosa, Costa Rica, que ahora juega en las grandes ligas, le entendí bien cuando usted dijo que es el primer país del mundo donde todos los territorios indígenas van a recibir pagos por servicios ambientales, ¿sí o no? Sí, señor. ¿En el mundo? Sí, señor. 190 países. ¿Está seguro? Sí, sí, de pueblos indígenas con bosques, sí, señor. Ok. Segundo, no solo eso, estamos pagando la deuda histórica, sino que además, antes en la Costa Pobre, lamento usarlos como ejemplo porque hay pobreza en los territorios indígenas, no se les pagaban los servicios ambientales. Y en la Costa Rica, a los que tenían título, a los que tenían fincas, etcétera, sí se les pagaba. Sí, señor, esto ha sido un cambio fuerte porque ahora estamos reconociendo el PSA también a poseedores. ¿Qué es PSA? Y el pago por servicios ambientales. Ve, que hay que decir las cosas. Gracias. Sí, señor, y va a alcanzar para el 100% de los territorios indígenas. Por eso yo insisto, tenemos 24, vamos por 8, 17 están en el horno. Vamos a salir este año con los 24. Ok, antes, que es relacionado al tema, solo a personas, en su mayoría blancas, como los dicen ellos, no indígenas, con escritura, plano catastrado, un montón de cosas se les daba. Hoy se los estamos dando a los verdaderos ocupantes en territorios indígenas. Mayoritariamente sí, presidente, aunque sí hubo una historia de PSA que el FONAFIFO hacía más limitada a pueblos indígenas, pero no bajo la consulta libre, previa e informada, como se está haciendo ahora, y no al 100%, era muchísimo más limitada. Don Franz, otro abono importante, a la otra amortización importante a la deuda histórica o a las muchas deudas históricas que los gobiernos y las instituciones que algunos defienden con tanto ardor tenían una morosidad absoluta a la Costa Pobre. Bienvenidos, compatriotas, que esto los lleve más cerca de la Costa Rica, la que ustedes merecen. Un abrazo fuerte, un aplauso para ellos por haber venido hoy. Ahora vamos a finalizar refiriéndonos al convenio interinstitucional que permitirá que 4.000 cupos de la red de cuido sean para niños y niñas en pobreza y vulnerabilidad.
La señora Yorleni León Marchena, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y la presidenta ejecutiva de LIMAS. Además, la señora Kenly Garza Sánchez, presidenta ejecutiva del PANI. La señora Marianela Rivas Falla, directora nacional del CENSINAI. El señor Cristian Carvajal Coto, director ejecutivo de la Secretaría Técnica. Y el presidente nos explica. Adelante. ¿Hay video? No, señor. Bueno, nada más una aclaración medio simpática. Esta es la red de cuido buena. No vayan a confundirse con la otra red de cuido, que la están fortaleciendo mucho también. Lo tenemos clarísimo. Cada día se ve la desesperación de la antigua red de cuido. Esta es la buena, esta es la red de cuido de nuestros niños, es la red de cuido para que las mujeres, que tienen en su mayoría una gran injusticia, que tienen que cuidar a viejitos, a niños, además trabajar, etcétera, puedan desarrollar su potencial económico. La red de cuidado que necesita el país. A la otra la vamos a ir, yo creo que ya la hemos podado bastante. Adelante, doña Yolene. Gracias, presidente. Tal y como usted lo señala, hoy estamos muy contentos de anunciarle a este país que a partir del 1 de junio, 4.000 niñas y 4.000 niños de este país van a ser cuidados, van a tener comida garantizada, van a poder jugar, van a poder hacer amigos, van a sentirse seguros y van a tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades para lograr ser niños felices ahora y grandes ciudadanos en el futuro. Pero además de eso, si no todas, una gran cantidad de esas madres de familia van a tener la oportunidad de insertarse al mercado de trabajo o de concluir sus estudios si eso es lo que requieren. Y una vez que concluyan esa etapa, van a poder salir y conectarse o integrarse con el mercado de trabajo. Y también los costarricenses, presidentes, que son los socios de esta gran empresa que se llama Estado, van a tener la tranquilidad de que estamos cuidando sus recursos. Y los estamos cuidando porque estamos garantizando que nada se desperdicie. Y de esa forma logramos entonces poner a disposición estos 4.000 cupos de los que estamos hoy anunciando. ¿Cómo lo hicimos, presidente? Déjeme contarle qué sencillo lo que hicimos y cómo logramos llegar a esta gran meta. Nos sentamos a pensar cómo podíamos atender esa gran fila que teníamos sin tener más recursos, sin tener más plata para poder hacerlo. Y entonces empezamos a revisar cada uno de los programas, los espacios disponibles en cada una de las CENSINAI, y en ese proceso encontramos 4.000 espacios que no estaban siendo utilizados. Estos son los 4.000 espacios que hoy estamos anunciando y que estamos diciéndole a los costarricenses, estamos garantizando que sus recursos, nosotros los administradores temporales, se están utilizando con muchísima, muchísima eficiencia. Y de esa manera entonces armamos un protocolo muy rápidamente para tener claridad en las tres unidades ejecutoras, quién hace qué y a quién le corresponde hacerlo, para que nadie se pierda, para que nadie nos diga yo no sé cómo se hace esto. Y finalmente estamos firmando un convenio con lo cual institucionalizamos esta gran decisión que hemos tomado. Eficiencia, presidente, eficiencia, y eficiencia es lo que le estamos metiendo al sistema social. Muchas gracias, Yolene. Hablando de redes de cuido, alguien dijo la plata alcanza cuando no se la roban y cuando la administramos bien. O cuando no se usa bien. 4.000 espacios que demuestran que hay grasa en el sistema y que no hace falta pegar gritos desde ciertas curules gritando échele plata al problema como si eso lo fuera a curar. Cada cupo de esos, presidentes, nos cuesta en promedio por año 1.300.000 colones. Estamos hablando de 4.000. Exactamente. Y esto gracias a PANI y gracias a CENSINAI que se matricularon con la idea. Muy bien. Doña Kelly, ¿usted tiene algo que decir o ya está completo? No sé. Adelante. Gracias.
Muy buenas tardes. Efectivamente, es una muy buena noticia para las familias, niños y niñas de este país en edad para hacer uso de la red de cuido que abarca a todas las diferentes provincias de nuestro país. Esto implica efectivamente que la red avance en el cumplimiento de sus objetivos que justificaron su creación. Eso es, que los niños accedan a lugares especialmente diseñados para garantizar un cuido. Mientras esa mamá y ese papá trabajan, buscan empleo o estudian, esas familias en condición de pobreza, vulnerabilidad, van a contar con un lugar para que estos 4.000 niños sean cuidados, pero bajo estándares de calidad, estándares que fueron aprobados por la Comisión Consultiva este año, y además mejorando la eficiencia y la eficacia en estos servicios de cuidado. Esta es una buena noticia. Recordemos que la red tiene el reto de garantizar una mayor cobertura para llegar a más familias. Damos los primeros pasos, señor presidente, pero no nos detenemos acá. Tenemos una ruta de trabajo que involucra muchos objetivos y dentro de pronto nos vemos con más nuevas noticias. Muchas gracias, las felicito. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, señor presidente, para la Dirección Nacional de Sensinay, y gracias al equipo de trabajo que estaba detrás de todo esto, desde cada establecimiento, el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional, demostramos que cuando las cosas se quieren, se pueden hacer, ¿verdad? Y la voluntad existe, el identificar las metas reales a nivel país, ¿verdad? El casa a casa, el ver qué cupos contamos para poder brindar esta oportunidad y aprovechar al 100% la capacidad instalada de las tres unidades ejecutoras, articulando de esta manera y, lo más importante, optimizando recursos, evitando duplicidades en los beneficiarios y el permitir que esto de alguna manera pues va en alianza y en articulación con las diferentes estrategias de empleabilidad y de estudio y poder brindarle a la niñez, que es por la que estamos, ¿verdad?, acá trabajando, la oportunidad de ser atendidos con calidad, y para los padres pues tener la seguridad que mientras trabajan o mientras estudian estamos proporcionando todas las herramientas desde un enfoque integral en el cuidado de los menores. Muy amables, doña Marianela, Onela, doña Kenny y doña Yurleni, vea qué equipazo de señoras tenemos en este gobierno. La felicito. Adelante. Gracias. A partir de este momento vamos a iniciar con las consultas de los medios de comunicación con medios nacionales presenciales. Marvin Rojas, de la hora de Juanito Mora. De las 9 de la noche hablábamos acerca del nombramiento nuevamente de Gloria Navas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La gran mayoría de los costarricenses reaccionó molesto en los comentarios. Quisiéramos saber, don Rodrigo, ¿cuál es la opinión de usted como presidente de la República de que se vuelva a incluir a Gloria Navas en dicha comisión? Uy, don Marvin, vea, yo comparto la opinión de la mayoría de los costarricenses. Esto no se trata ni del género femenino masculino de doña Gloria, ni de su edad, ni de sus antecedentes. Esto se trata de las ideas que ella ha hecho públicas y notorias sobre cómo ve ella el tema de la seguridad y el narcotráfico. Hablábamos de la red de cuido hace un rato. Vea, en México el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice: abrazos en lugar de balazos. Doña Gloria, en palabras diferentes, dice: abrazos para los que pegan balazos. Y eso no es lo que el pueblo de Costa Rica quiere. Eso no es lo que el pueblo de Costa Rica ha manifestado de manera clara. El diputado Arias Sánchez, presidente del Congreso, la pone ahí. Obviamente, él es un hombre inteligente, sabe que está tomando una acción que es contraria a la inmensa mayoría de los costarricenses. Eso abre una pregunta: ¿por qué lo hace? Yo creo que la respuesta es obvia. Eso es lo que se llama regateo político: vos me das, yo te quito, yo te pongo,
etcétera. Esa es la manera de operar del diputado Arias Sánchez. Y le tenía que pagar el voto. ¿Y quién sabe qué más? Y sabiendo que eso iba a tener un daño adicional al ya pésimo calificación del Congreso, 86% dice que no está haciendo la tarea, hace eso. Al ya todavía peor calificación de los partidos políticos, hace eso. Quiere decir que el regateo de la vieja guardia política de Costa Rica está vivo, coleando, muy sano y muy fuerte, y ojalá la que le quiera dar abrazos a los que pegan balazos, que lo hace también en el ejercicio liberal de su profesión, porque no tiene prohibición, y lo hace, ella misma lo ha dicho, ojalá que esa voz sea ahogada por no sé qué diputado habrá ahí que tenga, aparte de doña Pilar Cisneros, el tema claro, que la voz de abrazos para los que pegan balazos, y machetazos de doña Gloria, sea ahogada por la voz de los que dicen queremos defender a la víctima, queremos encarcelar a los y que ya no se pueden rehabilitar. Ah, no, pero ella dice, no, metamos plata para prevención. Tiene la absurda lógica esa señora, de en 20 años tal vez se nos acaben los asesinatos, pero sabemos que eso no ocurre. Entonces, sí, comparto el sentimiento del pueblo de Costa Rica sobre ese nombramiento, es un sentimiento de indignación y repudio. Gracias. ¿Tiene la pregunta? Sí, don Rodrigo, muy puntualmente, con el mismo tema. La misma expresión de los costarricenses en los comentarios era que lo sentían como por llevarle la contraria en una gran parte a usted y a la gran mayoría de costarricenses, que no se siente a gusto con estos diputados, y también cuestionaron fuertemente que se pusiera a Gilbert Jiménez y a Priscila Vindas en dicha comisión. Bueno, vea, ya, yo creo que el tema es el mismo, eso es una variación del mismo tema. El pueblo de Costa Rica está muy molesto con el nombramiento de doña Gloria, y el diputado Arias Sánchez tendrá que, no sé, decidir qué hace al respecto, cómo lo va a comunicar. Él no va a poder decir, ah, no, es que yo le había empeñado mi palabra por el voto para lograr la presidencia. Entonces el desafío es de él. Gracias. Continuamos con Jeffrey Naranjo de Extra TV. Sí, buenas tardes, don Rodrigo. Bueno, el día de ayer el diputado Fabricio Alvarado hizo algunas aseveraciones a raíz de la participación del país en la próxima conferencia de la Organización Mundial de la Salud, en lo que ellos están denominando un pacto pandémico, y lo cual, según mencionan, podría estar comprometiendo la soberanía nacional y pues motivo también de la manifestación que se está dando hoy acá en las afueras de Casa Presidencial. Quisiera conocer parte de la posición que el gobierno tiene en esta materia. Aquí tengo a quien va a ir a representar a Costa Rica. Yo me voy a reservar las palabras para el final, para ver si puedo ser menos claro en lo que esa gente anda buscando, porque es verdaderamente ridículo lo que dicen, absurdo y divorciado de la realidad, y lo que andan buscando es alguna luz, algún micrófono, para que alguien le ponga atención. Ups, ya dije lo. Ups, ¿qué pasó? Ups, ya dije lo que pensaba. Ustedes entienden el sentido del humor que estoy tratando de imprimirle a declaraciones verdaderamente absurdas. A ver, señora vicepresidente. Bueno, más bien costarricenses, por favor, quiero aclararles dos cosas principalmente. Efectivamente, el sábado parto para Ginebra para poder a partir del lunes representarlos en la Organización Mundial de la Salud, que va a llevar a cabo la asamblea. Y dos, efectivamente se van a discutir múltiples temas, no solo ese, pero obviamente ese es el que está ahorita de boca en boca.
y es justamente dos condicionantes. Uno, la modificación de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, y dos, un tratado o un acuerdo en el cual se actúe coordinadamente en asuntos de emergencia, el que llaman el tratado pandémico, ¿verdad? Para tranquilidad de todos, con respecto a este segundo, ni siquiera se ha llegado a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, no puedo ni siquiera socializar algo en lo cual no se ha generado ningún acuerdo. Y el primero, lo del Reglamento Sanitario Internacional, créanme que las modificaciones que hasta ahorita se han acordado son más de forma que de fondo. Porque también en las cosas de fondo no se ha llegado a ningún acuerdo. Lo que sí me comprometo, y justamente por esa desinformación que hay, es a todos los días brindarles un reporte de lo que estamos hablando allá y de lo que se va a llevar a cabo. Pero lo que tiene que quedar claro para ustedes es, número uno, en ningún momento vamos a comprometer la soberanía, ni los derechos, ni las libertades de Costa Rica. Y número dos, están bien representados, porque mi interés, no solamente como costarricense, sino como médico, es resguardar la salud de ustedes y poder, de alguna forma, con las lecciones aprendidas que tuvimos, generar una línea de trabajo propositiva. Y no solamente sentarnos a escuchar y que nos den órdenes. Vea, yo voy a añadir un par de cosas. Esos que andan metiendo miedo, o lo hacen por ignorancia, falta de estudio, falta de entendimiento, o porque quieren un minuto de atención del pueblo porque están en el congelador. Eso es lo que están haciendo. Número uno. Número dos, Costa Rica no se va a salir de la OMS, ni de las Naciones Unidas, ni de la Organización Interamericana de Estados Americanos, porque eso no tiene sentido. Número tres, venga, señora vicepresidenta, vea, la estoy abrazando, una excelente vicepresidenta, una excelente ministra de Salud, ya ella ha dado su palabra de que no va a firmar ni erosionar la soberanía de este país. Yo la miro a los ojos y le digo, si lo hace, me va a doler mucho despedirme de usted. Y eso no es una amenaza, es que lo dice un presidente que confía en la integridad, en la valentía de una excelente funcionaria pública que comparte el pensamiento, el compromiso de que la soberanía de Costa Rica es inclaudicable e innegociable. Al revés, yo le estoy diciendo, como no se va a firmar nada, más bien métase en la junta directiva si puede, para controlar las cosas de acuerdo al interés de Costa Rica. Señores y señoras, si ustedes se quieren venir a parar aquí llevando agua por una causa que no existe, este es un país libre. Les mando un abrazo a los que están protestando, pero están protestando porque mañana podría, no sé, ocurrir un evento imposible, que ni siquiera ha ocurrido y que no va a ocurrir. Espero haber sido claro, pueblo de Costa Rica. Les están metiendo susto. No hay repregunta. Continuamos con José Luis Rodríguez de Trivisión, Canal 36. Buenas tardes, señor presidente. Quería consultarle con respecto a que se dejó de pagar el alquiler en el edificio La Yacuna por parte del Ministerio de Hacienda. Es un plan que le decía a un Nogui Acosta en una entrevista, 825,6 millones de colones anuales, 68,8 al mes. Quería conocer su opinión al respecto de eso. Don Nogui, usted quiere decir algo porque yo tengo bastante que decir, pero no sé si lo voy a... Dele. No, sí, creo que hay que aclarar algo bien importante. Esto es una estrategia que el señor presidente diseñó desde el primer momento y hemos venido aplicándola en función de esa necesidad de ir incorporando funcionarios en los edificios en los cuales somos propietarios o aquellos en los cuales estamos generando algún tipo de espacio para evitar seguir pagando más alquileres que le cuestan al pueblo costarricense. Vea, muchas gracias, don Nogui.
En vista de que yo como ministro de Hacienda denuncié los abusos de los alquileres del Estado, traté de impulsar Ciudad Gobierno, me dijeron, ni trate, en el gobierno de Alvarado Quesada. Cuando yo llegué al gobierno dije, aquí no se renueva un solo contrato de alquiler de una institución pública sin que yo personalmente diga que sí. Los mandos medios de Don Nogui trataron de meterle un gol y Don Nogui y yo nos sentamos a analizar el costo-beneficio, porque esto no tiene nada personal contra nadie. Estos son los recursos del Estado. Así como pudimos meter 4,000 niños más sin gastar un 5 adicional en la red de cuido, así estamos trabajando hasta que Ciudad Gobierno llegue a ser una realidad. Y porque me llamo Rodrigo Chávez, llega a ser una realidad o me muero en el intento. Sobre eso de mi muerte mucho se ha dicho últimamente. Entonces nos dimos cuenta. Pero como a mí nos dimos cuenta que hay posibilidades de manejar los recursos mucho mejor. Pero yo les quiero dar algunos ejemplitos de por qué estos no son caprichos. Resulta que el contrato entre Hacienda y la sociedad o la familia Marín Raventós de Santi para ese edificio empezó en la administración Arias Sánchez, 2006. Ellos fueron los primeros que firmaron entre Hacienda y la familia Marín Raventós Álvarez de Santi. ¿Ok? Antes de eso, ese edificio estuvo ocupado por acueductos y alcantarillados. Por años, de años, de años, de años. O sea, es más, me dicen, eso no lo puedo ni siquiera comprobar, que nunca ha estado alquilado a nadie que no sea el Estado. No sé. Pero ciertamente, desde la administración Arias Sánchez, 2006, al junio del 2024, donde nosotros le estamos diciendo gracias. El edificio de la administración Arias Sánchez, al día de hoy, se le han pagado 13,500 millones de colones de alquiler a la familia Marín Raventós, ¿cómo se llama el señor? Antonio Álvarez de Santos. 13,500 millones. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es equivalente a haber comprado ese edificio 6 veces y media. De acuerdo al valor sobre el que ellos pagan impuestos. Más o menos 6 meses y media. Ahí va a salir alguien a decir, no, era 6.33. Le regalo el vuelto. Usted en alquileres le hubiera comprado la casa al que le alquila a usted 6 veces y media esa casa o 5 casas y media más. Eso le debe decir al pueblo de Costa Rica por qué es que en Costa Rica la Contraloría, los de la Asamblea Legislativa, algunos no se quieren mover con Ciudad Gobierno. No tiene nada que ver, como dicen ellos, es que la ilegalidad. ¿Cuál ilegalidad? El artículo 67 de la ley de contrataciones es meridianamente claro y lo que ha habido es una interpretación arbitraria. No sé si esos números tendrán algo que ver o será que yo soy muy mal pensado y usted, señor, no lo es en su casa. Eso es lo que estamos haciendo, y antes de eso cancelamos el Raventós y cancelamos otro de BCT y hemos venido cortando. Ahora, Ciudad Gobierno va al referéndum. Es uno de los elementos que cuando yo vaya, bueno, que cuando vayamos al referéndum, la gente va a votar si quiere seguir comprando edificios 10, 15 veces su valor, es decir, pagando alquileres por 10, 15,
20 veces su valor en lugar de construir casa propia. Y eso de ahí, los, hablando de las redes de cuido, no quieren que avancemos con ciudad gobierno, le tocará al pueblo decidir. Y ojalá no se atraviesen porque se van a ver muy mal. Gracias. ¿Sobre pregunta? Quería conocer su opinión con respecto a la abogada, esta muchacha Jimena Rueda, que hizo... José Luis, es repregunta sobre el mismo tema. No sé, es que al presidente no siempre se le tiene en micrófono, por eso quería lanzar la pregunta. Me iba a crear el protocolo, perdón. Uy, don José Luis, ¿por qué no lo conecta así como hacen unos diputados? Dice, ah, es que el rifle con el que le van a pegar el balazo al presidente... Dicen que lo van a alquilar en lugar de comprarlo. ¿Cómo le damos conexidad? Bueno, démosle. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ya. Con respecto a la abogada Jimena Rueda, que ella hizo una publicación en una red social donde ponía esto amerita un francotirador con respecto a los discursos que usted dio en la zona de Caribe. Quería conocer su opinión, que... acerca de ella. Bueno, ya ella ya no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella renunció y bueno, es hija además de un magistrado. Este es un tema muy complejo y tiene muchas dimensiones. Voy a empezar por expresar mis cavilaciones para que alguien que está en los peldaños altos de la sociedad costarricense pueda odiar a un rival político, a alguien que lo que dije fue la costa sur del litoral atlántico hay que desarrollarlo de una manera sostenible. Eso fue lo que yo dije. ¿Qué odio tiene que sentir una persona para desearle la muerte por asesinato, por magnicidio, a otra persona por expresar esa opinión, que independientemente yo creo que es la opinión de todos los costarricenses? ¿A qué nivel de odio están llegando esos grupitos de minoría progres, supongo yo que son progres, que odian ya no al gobierno, a Rodrigo Chávez, para no solo desearle la muerte, sino para llamar a que se ejecute esa muerte? Me da mucha tristeza saber que una persona joven tiene ese veneno en el alma y en el corazón. Viera lo difícil que ha sido explicarle a mi familia y a la gente que me aprecia. He tenido gente llorando, diciéndome, de presidente, o Rodrigo, y son gente cercana. Ya, lo único que lo separa a usted es un balazo. Un par de onzas de plomo. Y se preocupan. Yo no soy un líder religioso, pero soy un hombre de mucha fe. A mí mi muerte no me preocupa, porque yo tengo la certeza espiritual o de fe que Dios ya sabe cuándo, dónde y cómo yo me voy a ir. La suerte está echada porque nuestro Señor ya lo decidió. Y lo único que tiene que hacer es ejecutar. Me preocupa, más allá de mi propia muerte, que eso sería un atentado grotesco contra la democracia. Porque no es que me matan a mí, es que eliminan al presidente de la República que eligió el pueblo democráticamente y que además goza de un apoyo sin precedente en su gestión. Entonces, odio profundo, venenoso. ¿Cómo en el alma de una persona joven puede existir tanto odio? Preocupación sobre nuestra democracia. Tercero, ¿qué va a hacer el Poder Judicial? Están en un zapato. En dos dimensiones. Uno, la muchacha es hija del magistrado Paul Rueda, que ha demostrado de por sí una hostilidad enorme hacia el gobierno. Es uno de los tres líderes más fuertes antigobierno en la sala cuarta. Uno lee las opiniones y don Paul ha sido
uno de los más hostiles junto con Fernando Cruz y el otro magistrado Araya. Entonces, pareciera lógico y natural que Paul Rueda debe inhibirse o si no ser recusado de cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno en la sala cuarta. ¿Por qué? Porque su hija está en una querella o está siendo investigada por una actividad delictiva penal. ¿Cómo puede ser el neutral? Ese es el primer zapato. El mismo zapato, solo que más apretado, del Poder Judicial últimamente ha tomado acciones fuertes, detenciones, interrogatorios, prisiones preventivas, para amenazas injustificables, porque las amenazas ninguna es justificable, pero de muchísimo menor calibre y peso. A ninguno de los que ha indiciado, o ninguno de los que ha indiciado amenazó de muerte a nadie, a nadie. Y yo entiendo que don Paul es una persona influyente en el Poder Judicial, es magistrado de la Sala Cuarta. Muy duro, yo lo tomo con sabiduría. Yo he tenido eventos, digamos, de quien se anima a poner escáneres luchando contra el narcotráfico. Ustedes han vuelto a ver noticias de decomisos en Europa de nuestra cocaína con frecuencias muchísimo menos frecuentes que antes, que era pum, 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 tonelada aquí, tonelada allá, 2 toneladas. ¿Usted cree que eso yo no lo tengo claro? ¿Qué es lo que pasa por la mente de mucha gente? Que vamos a poner escáneres en todo el país, la Contraloría dice, no. Licítelos para que se traigan unos escáneres, quién sabe de qué calidad y a qué precio, y decirle a las empresas americanas que van a producir aquí microprocesadores, pase sus productos con secretos industriales por un escáner de un país que se encuentra en tensiones geopolíticas de los Estados Unidos. Bueno, yo me moví a conseguir los escáneres por otro lado. ¿Ustedes creen que yo no sé qué implican esas cosas en términos de riesgo? A mí mucha gente me ha dicho, bueno, lo que dijo esta muchacha, esta señora, 25 años tiene, de apellido Rueda, dice, a nosotros lo que nos preocupa es que existe una probabilidad elevada de que eso es lo que se está hablando en los círculos que ella circula, en los que ella circula. Pueblo Costa Rica, tenemos que estar muy vigilantes. Yo se lo he dicho antes, yo tengo certeza de que hay gente que me quiere muerto, encarcelado o desprestigiado, y que van a hacer lo posible por lograrlo. Me preocupa mi familia, me preocupa mi patria. En lo personal, el que se mete a jugar tiene que aguantar, y yo voy a seguir adelante. Pero esas son mis reflexiones sobre ese evento tan preocupante y desagradable para nuestra sociedad. De nuevo, esto no se trata de mí, se trata de la Costa Rica que yo amo con todo mi corazón y que estoy seguro el 99% de los costarricenses amamos con la misma pasión. Gracias. Se nos acabó el tiempo, presidente, pero como nos hicieron otra pregunta que no era repregunta, vamos a darle oportunidad al medio que seguía, el medio El Observador, con Paula Ruiz. ¿Cuántos quedan? Ella es la última en nacionales. Ah, bueno. Y después vamos con regionales. Por eso, ¿cuántos quedan en total? Dependiendo del tiempo, 2 o 3 más. Bueno, no, más bien usted, bandidillo, usted contesta la pregunta que quiera. Así me dicen que debe hablar un vocero. Démosle, porque es que me extendí. Sí, señor. Y yo lo reconozco, me extendí porque son temas muy importantes. Y no tengo la oportunidad de hablar con el pueblo lo suficientemente a menudo. Solo una vez a la semana vengo a dar cuentas y esto ha estado circulando mucho. ¿Le parece que entonces démosle, en nacionales, con 3 periodistas más, Pablo Ruiz, ¿sí? Karen Jiménez y Adelía Aguirre? Ok, dale, sí, así. Señor. Adelante, ¿cómo está? Rodrigo. Yo quiero preguntarle, usted hablaba ahora también sobre el referéndum, y ese es el tema. Perdón, que yo... es que hay ruido afuera. Sí, usted hablaba ahora, tocaba el tema del referéndum. Yo quería consultarle cómo va ese tema, si ya pudo analizar cuáles son los proyectos que pondrían a consulta y cuál sería la vía que por la que se inclinarían. Va excelente.
como una buena Navidad va a haber sorpresas muy pronto. Ya el niñito viene, me decían a mí, no se ponga a abrir los regalos que están debajo del árbol. Vienen sorpresas que yo creo que son excelentes. El pueblo de Costa Rica, estoy seguro, va a sentirse orgulloso de un poder ejecutivo que sí le entra a los temas a pesar de la obstrucción. Ya lo dijo el diputado Arias Sánchez. Recién terminando yo el discurso, dice, eso es caprichoso y vengativo. Uy, el voto del pueblo es caprichoso. El pueblo es vengativo. Uno, dos, tres. Bien, estamos en vivo con la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno desde Casa Presidencial, donde se encuentra presente nuestro compañero el periodista José Luis Rodríguez. En este momento, el sistema de audio de Casa Presidencial tiene un problema técnico que están tratando de resolver, así que una vez lo solucionen y el presidente pueda continuar con las respuestas hacia los periodistas que se encuentran en Casa Presidencial, vamos a reiniciar. Aquí está el señor presidente. El diputado Arias Sánchez dijo, no había terminado yo el discurso el 2 de mayo, y dijo que el referéndum era caprichoso y vengativo. El voto del pueblo de Costa Rica es caprichoso. A que de acuerdo al 86% de ese pueblo no está haciendo su trabajo, es vengativo o es justicia. Ahí mismo dijo, no va a haber, ¿cómo fue que dijo? Tierra fértil. O sea, que la voluntad del pueblo, ante los ojos de Arias Sánchez y de sus compañeros, cae en un pedregal y en un arenal. No, la voluntad del pueblo va a caer en tierrita negra, abonada, con eras, va a germinar y va a dar fruto. Si ellos se atraviesan, que enfrenten las consecuencias, no mías. Esas facturas se pagan tarde o temprano, pero se pagan. Nosotros seguimos adelante y ya le dije, deme una semana más y van a ver. Pero el proceso va excelente. Gracias. ¿Le pregunta, Paula? Sí, don Rodrigo, ¿usted me puede decir quiénes son las personas a las que usted le está consultando, los abogados constitucionalistas y los expertos? Y por favor, ¿me puede detallar los nombres? No. No. Porque no les he pedido permiso. Y lo están haciendo ad honorem. Perdóneme. ¿No le parece que es mejor ser transparente con esos nombres? Sí, yo voy a ser transparente cuando les pida permiso. Continuamos con Gracias. Karen Jiménez de Central Noticias. ¿Cómo está, doña Karen? Bien, este. Mi pregunta es, señor presidente, con respecto al exministro don Luis Amador,
Recientemente se incorporó al Partido Social Cristiano. Amador indicó que las razones que lo motivó es que no tenía presupuesto para hacer una campaña política de altura. Quisiera saber su opinión antes. Ay, Dios mío. Lo que se mira no se pregunta. Métase a redes un rato. Yo no tengo opinión. Yo no pienso sobre don Luis ya. Métase a las redes. Es apabullante la reacción del pueblo. Y esos son los que votan. Yo tengo uno solo. Gracias. ¿Su repregunta? No hay repregunta. Entonces continuamos con Adelía Aguirre de State TV, finalmente. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de los nuevos diputados que la integran, tenemos a la diputada Dinora Barquero, de Liberación Nacional, Priscila Vindas, del Frente Amplio, y también tenemos a la señora Gloria Navas. Si por la víspera se saca el día, ¿qué tanta celeridad le ve usted y aprobación a los proyectos que se presenten en esa comisión? De que la noche no ha terminado y que falta mucho para que llegue el día. Clarísimo. Abrazos a los que dan balazos, pobrecitos, víctimas de la violencia, de la sociedad. Al que le mete un balazo, un taxista en la cabeza, una niña de 4 años, la noche no ha terminado. Y no hay ninguna indicación en las acciones de Arias Sánchez, el diputado Arias Sánchez, de que él haya querido cambiar esa situación, porque él nombró a esa gente en esa comisión, no yo. ¿Su pregunta? Creo, bueno, entonces, bueno, usted ya sabe lo que es negociar, por ejemplo, con doña Gloria. ¿Cree usted que realmente sea una traba en los procesos? De ahí, lo que se mira no se pregunta. Ella ha sido la absoluta defensora de los victimarios en contra de las víctimas. Y se escuda en un Estado de Derecho mal entendido, diciendo no se puede, no se puede, porque no quiere. Ideología, intereses económicos, asociaciones, relaciones, amistades, Dios sabrá. Pero ella ha sido la piedra en la muralla que ha detenido el avance de Costa Rica en controlar su problema de seguridad. Y hoy le vuelven a dar la llave o parte de la llave de ese proceso gracias a los compromisos políticos, al regateo, al intercambio entre el diputado Arias Sánchez y la diputada Navas Montero, creo que es, ¿verdad? Pero es que, vea, usted me hace preguntas de algo que es tan obvio, tan claro, que hasta medio tontillo me siento yo explicándole a la gente lo que ellos ven, pero tengo la obligación de responderle. Gracias. Pasamos ahora con medios regionales, con Alan Jara de Noticias. Alan Jara. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes para todos. En la zona norte, presidente, los vecinos de toda esa enorme región anhelan la carretera San Carlos. Se ha señalado recientemente, aparentemente, el desvío de dinero, de fondos de la carretera para otros proyectos. Quería ver la posibilidad de que sean amplios en este tema. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, bienvenido de vuelta, don Alan, siempre es un placer tenerlo. Patrañas, patrañas y más patrañas, pero el encabezado del periódico, del medio digital, les encanta poner. Aquí tengo al señor ministro Batalla, ya le ha dado explicaciones, y de patrañas son fáciles de matar, dele, don. Sí. Sí, realmente le voy a repetir el video, que está ahí, seguro que usted ya lo vio y que la gente de San Carlos ya lo vio. Esto es muy sencillo. En los ejercicios presupuestarios, cuando van sobrando dinero, uno como buen administrador tiene que colocarlos donde los pueda ejecutar. Si ya sabe que no los va a ejecutar en tal partida, eso le va a generar que no haya un buen porcentaje de ejecución, y después el señor ministro de Hacienda le va a señalar y le va a decir: usted no es un buen ejecutor de dinero, y el próximo año le va a quitar plata. Entonces, lo que se hace siempre es que cuando va a sobrar plata, se pasa a otras partidas para poderlas ejecutar y para poder ejecutar eficientemente. Me parece que con todas las normas presupuestarias, eso fue lo que se hizo el año pasado en el MOP,
101 expropiaciones exactamente, y en el último trimestre se dijo, mire, ya no van a salir más. ¿Qué hacemos con estos 2,000 o 3,000 millones que nos están sobrando acá? Bueno, sigamos trabajando en expropiaciones en otros proyectos de la administración. Mire, señor ministro de Hacienda, señor presidente, esos 3,000 millones los tenemos que recuperar el próximo año. No hay ningún problema. No le vamos a dar 3,000, don Mauricio, le vamos a dar 5,000 millones. Hoy tenemos 5,000 millones y se sigue trabajando en las expropiaciones de la carretera San Carlos. Yo creo que el presidente ha sido muy claro. Aquí lo que se quiere es desestabilizar, tratar de que lo que hemos hecho ahora, que no se ha hecho en 55 años, desde el 5 de mayo de 1969, que se presentó por primera vez el proyecto, y que ahora sí vamos adelante, entonces la gente tiene que ver cómo lo echa para atrás. Esa es la mentalidad pequeñitica del tico, ¿verdad? Cómo echar para atrás las cosas que van para adelante. Aquí seguimos, es un compromiso con el pueblo de San Carlos y mío con el señor presidente de llevar esta carretera adelante. Y me dejo de llamar Mauricio Batalla si en el 2025 no hay tractores trabajando en esa carretera después de 55 años de trabajar y de 55 años de postergar una decisión fundamental para Costa Rica. Y yo sé que le voy a poner el nombre Tiburcio si no lo logra. ¿Sí? No, Mauricio. Vea. Para ampliarle, don Alan, vean el pelito en la sopa que ellos están tratando de poner. 255 millones de dólares, es lo que vale esa carretera. 300, sí, más 200. No, no, ¿cuánto vale todo? Más 300, sí, 300 millones de dólares. 300 millones de dólares, eso en colones de hoy a 500. 600 mil millones. No, 3 por 5. 150 mil millones. 150 mil millones. ¿Y andan buscando un pelillo de 2 mil millones? Nosotros conseguimos 155 mil millones de colones para esa carretera. Están en el banco. Ay, desviaron. No fue que se los voló el ministro, sino que los usamos para expropiar en otras partes por la razón del tiempo. Porque los tribunales duran, los procesos duran. Y ese es el pelo que andan buscando en la sopa. Gracias, don Alan. ¿Tienen repregunta? Sí, sí. ¿Para cuándo, señor ministro o presidente, estarían los tractores y la maquinaria pesada trabajando nuevamente? Si se puede definir esa fecha. Vea, nosotros lanzamos la licitación y ya llegaron el montón. Es que vean, en Costa Rica no hay nada bueno que se quede sin un castigo fuerte. Te ya llegaron a decir, como yo no cumplo, no tengo el tamaño, no tengo el peso, no tengo la capacidad financiera, administrativa y gerencial de hacer un proyecto de esa magnitud, ahí andan las empresillas constructoras, esas de siempre, que andan quedando mal, diciendo, se lo están haciendo la medida a alguien, no sé a quién, pero a mí no. Entonces van a la y el que me oye, el que digo eso, sabe a quién le estoy hablando. De si usted no tiene la plata ni la capacidad y quiere competir, asóciese. Pero aquí ya llegamos a jugar a las grandes ligas, no a los mismos equipillos del barrio que se robaron hasta los frescos de la merienda. Presidente, nada más para terminar, don Alan, esto es un proceso normal de licitación. En este momento se fue apelado el cartel, es lo normal de todas las licitaciones. El 27 de mayo, a más tardar, la administración responde, pues la Contraloría le da chance a las empresas que apelaron el cartel de que presenten su argumento, igual a la administración, y después la Contraloría va y decide. Si hay que hacer algún cambio pequeño en el cartel, lo haremos de inmediato y seguiremos. Esto es un proceso de un año que está dentro del cronograma que habíamos estipulado, y yo esperaría igual que de aquí a un año tengamos ya refrendo contralor y orden de inicio para que hayan tractores en San Carlos. A su pregunta concreta, la respuesta concreta. ¿Cuándo? De aquí a un año, porque se tiene que seguir los pasos normales de la administración, de la contratación pública. Pero vean, yo, esta es la parte técnica, tengo un excelente ministro, la parte política va a seguir habiendo ruido, que le quitaron un pedacito de lustre al queque, un queque para alimentar toda la zona norte. ¡Ay! Que pusieron empresas, pusieron desafíos al cartel.
como le digo, es que se lo están haciendo a alguien a la medida. ¿Quién? No sé, pero a mí no. Eso se acabó. Hay un gobierno profesional. Gracias. Gracias. Continuamos con Rodrigo Moya de Acontecer Espartano y Algo Más. Muy buenas tardes, señor presidente. El mes del agricultor. Desde su perspectiva, don Rodrigo, los agricultores del país, este ha sido un apoyo real para este sector tan importante, don Rodrigo. Claro que sí, absolutamente. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Hicieron llamados 60 organizaciones, Partido de Liberación Nacional, Partido de Acción Ciudadana, Frente Amplio, 5 universidades públicas, todos los sindicatos, vamos a marchar por la agricultura. 800 personas se asomaron. La última fue por el tipo cambio. 800 mil personas. Denuncias de un ciudadano que es miembro del sindicato de la empresa Dole, que hay que investigarlas, me parece a mí. Nos obligaron a ir. Vea, don Rodrigo, una de las frases más bellas que me ha dicho alguien en este país es: presidente, antes marchábamos los de a pie por hambre, hoy marchan los de Range Rover por buchonada. Algo tiene que estar haciendo usted bien. Gracias. Su repregunta, don Rodrigo. Sí, don Rodrigo, los mandos medios, hace un rato usted hablaba de eso, del MAC, están haciendo bien su... El ministro nos trae la relinga. Cuesta arriar gatos. Usted sabe qué es traer a alguien de la relinga, ¿no? Ah, bueno, usted esparce, yo soy de varias partes. De ahí, precisamente, vea, está cambiando, cambió lo de servicio, lo de Senasa. Les quitó la alcahuetería de tener un regente tiempo completo, un veterinario, cuando se hace queso. O sea, el hombre se ha estado moviendo, ha peleado en el sistema banca de desarrollo, está peleando para ayudarle a los cafetaleros, quienes sí tienen preocupaciones legítimas. Yo no desconozco, no ignoro, no digo que el tipo de cambio no importa. Yo lo que digo es que uno tiene que ser respetuoso de las reglas del juego. Si ese es el precio de mercado, hay que buscar cómo se les ayuda de otra manera, en lugar de distorsionar el precio de mercado. Y los cafetaleros, son 26 mil productores, están pasando una situación difícil, producto de que esta es la cosecha baja. Usted sabe que el café tiene un ciclo, cosecha grande, cosecha pequeña, cosecha grande, una. El clima no fue el más favorable, también le añadió, y el precio está normal, pero el tipo de cambio caído. Entonces, yo puedo ir donde, yo puedo romper la ley e ir donde el presidente del Banco Central y decirle: vea, ¿por qué usted no compra tantos dólares para que el tipo de cambio se vaya a 600? Y él me va a decir, en esta conversación hipotética, porque ahora me investiga la fiscalía, porque don Rodrigo Arias, o el diputado Arias Sánchez más bien, dijo que a través de mensajeros y emisarios hubo insinuaciones. Entonces, déjeme clarificar que esta es una conversación hipotética. Yo voy donde y le digo: compre dólares, 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 para que el precio se vaya para arriba del dólar y se deprecie el colón. Me va a decir: sí, señor, usted sabe que eso es equivalente a ponerle un impuesto inflacionario a todos los costarricenses para favorecer a los exportadores. Eso me diría él, es un doctor en economía también. Y yo no le puedo decir que no. Entonces, ahí es donde entra la hipocresía de la diputada Joana Oando, del Partido Liberal Progresista, que dice que ella es antiimpuestos, pero marcha para que el Banco Central utilice una política monetaria inflacionaria, que es un impuesto a todos los demás, pero que ellos son antiimpuestos. O la falta de conocimiento. Don Eliezer Feinsack es economista, le debería educar a su fracción, o no debería mentirle al pueblo.
y marchando a la par de Frente Amplio. De veras que tener una enemistad política con alguien crea alianzas extrañas. Frente Amplio, Liberación y el Partido Liberal Progresista caminando en la manita ahí. Metámosle un impuesto inflacionario a todos para ayudarle a los que andaban en Range Rover ahí. Complicado. La otra que yo le puedo decir al presidente del Banco Central, o le puedo decir al ministro de Hacienda, mandémosle a esos mismos diputados un impuesto para compensarles a los que están perdiendo el diferencial de tipo de cambio. Vamos a mandar un impuesto a los que ya cortaron de por sí 77 mil millones de pesos dándole exenciones tributarias a los ricos de este país. Y lo van a aprobar. Yo no estaría, no creo que sea claro. Pero entonces es la doble cara de la hipocresía. Y eso es lo que a mí me reclaman cuando me dicen que no soy diplomático, que no negocio porque ellos lo que quieren es regatear. Y cuando evidencio la doble moral de esa diputada Johanna Obando, caminando con la doble moral de Ariel Robles y otros diputados del Frente Amplio, yendo a protestar para que Antonio Álvarez de Santi exporte su banano a dólares caros. ¿Ve por qué no logran jalar mucha gente, don Rodrigo? Porque usted sabe que el campesino, el agricultor, tiene una malicia indígena y una inteligencia de que si no la tuviera, no hubieran podido construir este país como lo hicieron. Esa es mi respuesta clara y directa. Yo no quiero un tipo de cambio alto, yo no quiero un tipo de cambio bajo. Las preferencias de Rodrigo Chávez no tienen nada que ver. Nuestra ley dice que la estabilidad de precios es la función única del Banco Central de Costa Rica. Gracias. Antes de concluir, su mensaje final, señor presidente. Pueblo de Costa Rica, la situación, ¿ustedes la conocen? Se están enervando algunos al punto ya de llamar a muertes, de decir que la democracia de un referéndum no es democracia, que eso es venganza y capricho. No, ustedes son, vea, en Costa Rica hay 5.2 millones de accionistas, cada uno y cada una de los costarricenses. Ustedes tienen derechos, esto es de ustedes. Yo lo único que hago es administrar por su mandato de mayoría lo que les pertenece a través del gobierno. Lo mismo debería hacer el Poder Judicial, lo mismo debería hacer la Asamblea Legislativa. Yo les doy cuentas por lo mío, pero también quiero que tengamos claros cuáles son los desafíos que como nación democrática, como nación bendecida por Dios, enfrentamos. Eso algunos lo llaman mala crianza, eso algunos lo llaman no negociar, eso yo lo llamo el interés patriótico, eso yo lo llamo el respetarlos a ustedes como dueños y clientes del Estado, y así les debemos servir. Y mientras yo tenga vida, mientras Dios así lo decida, y tenga esta oficina, este puesto que ustedes me dieron, no vamos a aflojar. Que Dios los bendiga, vamos pa'lante, el país va mucho mejor de lo que le quieren hacer creer a usted con humo, miedo y pesimismo. El pesimismo es la coartada de los cobardes que no se atreven a actuar, y aquí no tenemos coartadas. Que Dios los bendiga, muchas gracias. De esta forma finaliza esta conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron. Buenas tardes.